Saludos fanáticos de los deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les traemos otro personaje histórico de nuestro deporte, Luis Capurro, el Chocolatín. Capurro nació en Río Verde el 1 de mayo de 1961. Comenzó su carrera de futbolista en Esmeraldas junto al Patria. Rápidamente pasaría al Milagro de segunda categoría, y aquí es donde nos deja su primer dato curioso. En 1984, Luis Capurro fue llamado a la selección para disputar una fecha amistosa, pero el jugador ni siquiera había tocado una cancha en la primera división del fútbol ecuatoriano. Quédate hasta el final del video para conocer la trayectoria de Capurro en la selección. A sus 24 años llegó al Filambanco, que en ese momento disputaba en la primera división, por lo que su debut oficial se dio en 1985. Con el Filambanco disputó 3 temporadas en las que siempre se mantuvo peleando en los puestos altos de la tabla. Lo más destacable fue su subcampeonato en el 87, que los llevó a participar en la Libertadores de 1988. Aquí Capurro disputó 5 partidos, 2 contra Barcelona, 2 contra San Lorenzo y 1 contra Newell's Old Boys. Lamentablemente su equipo terminó último. Siempre demostró una capacidad defensiva y de ataque en la banda, por lo que aparte de ser un titular indiscutible con el equipo naranja, un grande de nuestro país se fijó en él. Emelec contrató al Chocolatín para la temporada de 1989. Ese año su equipo sería subcampeón y no tendría un buen paso por Copa Libertadores, donde quedó último en el grupo de Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Quito. Para la siguiente temporada no serían protagonistas en el campeonato nacional, pero Capurro junto a su equipo llegaron hasta los cuartos de final de Libertadores. Ahí fueron eliminados por su rival, Barcelona. Finalmente, en 1993, Capurro conseguiría su primer título nacional y, más increíble aún, logró meterse en el equipo ideal de América. Muchos ya admiraban su forma de centrar y ocupar la banda, pero su carrera apenas estaba despuntando. En esa temporada tomó rumbo a su primera experiencia internacional. Jugó con el Cerro Porteño, donde disputó varios partidos como titular y, lo más importante, llegó hasta la semifinal de Copa Libertadores. Para 1994 volvería a Emelec y conseguiría un título más para su palmarés. En el 95 partió nuevamente del país junto a Racing Club de Avellaneda, donde jugó una sola temporada. La vuelta a Ecuador era clara, pero en esta ocasión daría una sorpresa al fútbol ecuatoriano, ya que no volvió para vestirse la azul de Emelec, sino la amarilla de Barcelona. En la temporada de 1997, Capurro lograría quedar campeón con el Barcelona y clasificarse a la Libertadores del siguiente año. Antes de continuar, te recordamos que te suscribas a nuestro canal, donde encontrarás tops, historias y más del deporte ecuatoriano. Además, no te olvides de darle like al video y comentar qué otro jugador histórico quisieras que revisemos. En 1998 sería parte del equipo que logró la hazaña de llegar a una nueva final de Libertadores, la cual perdió contra Vasco da Gama. Ya con 29 años, Capurro fue fichado por Liga Deportiva Universitaria. Aquí lo más destacable es que fue campeón nacional. Su carrera terminó junto al Santa Rita en el 2002. En cuanto a su carrera con la selección, hay mucho que decir. Capurro fue capitán y jugador clave para la selección durante varios años. Como te comentamos, el Chocolatín fue llamado a la selección antes de haber debutado en la Serie A, pero fue suplente. Su debut se dio en 1985. Disputó un total de 100 partidos con la selección y marcó un gol. Entre sus participaciones están 6 Copas de América, la del 87, 89, 91, donde Ecuador cayó en primera fase, la histórica participación del 93, donde Ecuador llegó a semifinales, y la del 95, donde volvimos a caer en primera fase, y la del 97, donde llegamos a cuartos de final, además de 2 eliminatorias y la Copa Corea del 95, donde Ecuador fue campeón. Un jugador que mucha gente recuerda como uno de los mejores laterales que ha tenido el Ecuador. Así que esperamos que te haya gustado el video y lo puedas compartir con mucha más gente. Gracias.